¿Cómo están? Oigan, en esta ocasión tenemos a una invitada de lujo desde Argentina para el mundo, gracias al TikTok y a todas estas plataformas que Barbie ha sabido utilizar muy bien. Les presentamos a arroba Barbie Back. Ese es su nombre de usuario en donde van a poder encontrarla con millones de followers desde Argentina para el mundo. Barbie, gracias por darnos esta entrevista. ¿Cómo estás? Hola Alexia, muchas gracias a vos, a ustedes también. Para mí es un placer, es un orgullo tremendo estar por primera vez por un medio de México. Así que muy feliz por esta oportunidad, por la invitación también que me dieron ustedes. Así que gracias. Oye, nosotros, bueno, agradecidos porque contestaste nuestro mensaje y quisiste platicar con nosotros. La verdad es que estamos sorprendidos de ver el alcance que tienes, Barbie, es impresionante. Y yo creo que más que nosotros sorprendernos, pues la sorprendida eres tú, ¿no? Porque tal vez algo que iniciaste como, pues, como un hobby o solo como para pasar el tiempo un rato y conocer un poco más acerca de las plataformas digitales, ahora se ha convertido, pues creo que ahora hasta en un trabajo para ti y en algo que te ha abierto muchas puertas, a pesar de que tu profesión, que es ser azafata de aerolíneas, también te lo permite. Bueno, pues esto te da entrada también enorme. Barbie, cuéntanos cómo iniciaste al grado de llegar a tener 1,8 millones de seguidores. ¡Wow! ¿En qué momento Sí. te adentras a esta aventura de las plataformas? Sí, yo también digo wow, porque es algo que no esperaba de ninguna manera. Yo vengo, soy azafata, tripulante de cabina de pasajeros, acá en Argentina ya hace un montón de tiempo. Hace 6 años estoy en la aerolínea actual, que es una aerolínea acá de Argentina, y mi trabajo me encanta y siempre me encantó y me apasionó hacerlo. Y yo empecé a ver que había mucha gente interesada en esto, hay muchos que quieren ser también tripulantes de cabina, entonces aproveché las redes sociales para empezar a mostrar un poquito de mi trabajo y también motivar a los que están del otro lado todavía a que consigan esto, a que logren sus sueños, a que estén arriba del avión como lo pude lograr yo. Y hace ya 3 años empecé con Instagram y ya era popular. En Instagram, ya la gente me conocía, en la calle también, en el avión también me reconocían algunos, Wow. pero sí, pero ahora hace 3 meses nada más empecé en TikTok y ahí sí fue como la explosión porque llega a mucha gente, México es el Tres segundo. meses. Tres Sí. meses y tienes 1,8 millones de followers. Wow. Sí, Okay, sí se sí. puede, claro que se puede. Claro que se puede. Siempre creo que lo más importante para resaltar acá en las redes sociales es que hay un montón de personas, hay un montón de creadores de contenido y es difícil realmente resaltar. Pero creo que la clave en esto es primero dar un contenido de calidad, que sea interesante, que sea divertido y que te enseñe algo. Y además el contacto con los followers, con los seguidores. No solamente yo soy el personaje y ya está, sino poder hablar con el otro. Eso es lo que hace que sea exitoso un canal. Y sabes algo, Barbie, creo que has venido a mostrar esa parte de las azafatas que no conocemos a la hora que estamos dentro de un vuelo, porque como que siempre tenemos esta impresión como de que las azafatas están enojadas o están de malas o no tienen ganas de atendernos algo, porque es como, las vemos muy serias, ¿no? Generalmente las vemos muy serias, todo el mundo, ay, esa azafata es bien sangrona, como decimos acá en México, ¿no? O como que no es buena onda. Pero entonces llega Barbie con sus redes sociales a hablar sobre los mitos y realidades acerca de lo que sucede con la tripulación en un avión, durante un vuelo. Entonces, me encanta. Dinos, o bueno, platícanos cuáles han sido como esas preguntas más chistosas o esas, las ideas, las cinco ideas, vamos a enumerarlas, las cinco ideas más equivocadas que tenemos los pasajeros acerca de las azafatas en las aerolíneas. Bueno, la primera es esa, la que vos dijiste, que siempre estamos enojadas o que somos muy sangronas. Eso lo acabo de aprender ahora, me gustó la palabra. Sí. No te puedo decir otra palabra, pero hay una palabra que también usamos para eso. Después me la decís por privado. Sí. Pero sí, primero es eso, que siempre estamos de mal humor o que cuando estamos arriba del avión queremos retar a los pasajeros y que disfrutamos
de hacerlos pasar un mal momento, y no, al contrario. Esto es algo que no, o sea, si hay que, si le pedimos algo a los pasajeros, que se abrochen el cinturón o que apaguen el celular, cualquier cosa que pidamos, siempre es por la seguridad de ellos, realmente, es nuestra prioridad que los pasajeros estén seguros, y además porque tenemos que cumplir determinadas normas, que si no las cumplimos, la que está haciendo mal el trabajo soy yo, así que sí o sí hay que hacerlas cumplir, pero siempre con una sonrisa. Así que yo también quiero demostrar esto, que capaz algunas cosas que se creen de las azafatas, de las tripulantes, no es tan así, y que capaz muchas veces se generaliza o se piensa que todas están de mal humor, o que todas las azafatas son rubias, eso también es un mito, y no, bueno, son rubias. Que es muy chistoso que tú lo digas, porque tú eres rubia, sí. Soy rubia, eso lo cumplo, pero soy muy bajita, que eso también, el tema de la altura siempre es una pregunta. ¿Cuánta altura se necesita? ¿Se puede ser bajita, igualmente ser azafata? Y depende de la aerolínea. Yo con mi 1,57 m ya logré volar en 2 aerolíneas, así que poder se puede, pero no en todas. Ok, muy bien. Otro de los mitos erróneos o de las afirmaciones equivocadas que hacemos los pasajeros con respecto a las azafatas, ¿cuál es? Otra, que somos millonarias. Ah, sí. Bueno, a ver, pues es que vuelan por todo el mundo. Yo creo que sí nos imaginamos, oye, si esta mujer está entregando su día completo y todos sus días de la semana a esto, le deben de pagar súper bien. No, yo ya dije, si fuera millonaria no estaría acá, estaría en Maldivas tomando un trago adentro del agua. No, no estaría en mi casa. No, no somos millonarias, eso no es verdad. La paga o el sueldo siempre depende de cada aerolínea. Obviamente que hay aerolíneas que pagan muchísimo más y otras menos, pero de ninguna manera, de ninguna forma somos millonarias. Y esto es un trabajo, o sea, por más que nosotros viajemos muchísimo, que vayamos a lugares lindos, que podamos o tengamos la posibilidad de comprar ropa o comprar perfumes en otro país, no significa que es porque tengamos mucha plata, sino que aprovechamos nuestro trabajo, pero como uno más, somos personas comunes. Oye, lo que pasa es que aprovechamos el duty free de todos los aeropuertos. Eso sí, ay, aunque sea perfume. Exacto. Oye, ahorita que mencionabas, este es nuestro trabajo y demás. Ok, tu trabajo es ser azafata, flight attendant, pero además, pues lo dijimos en un inicio, tienes otro trabajo que ahora son las redes sociales. ¿Tú cómo le haces para poder equilibrar tus horarios de vuelo, tus viajes, tus estancias en distintas ciudades y al mismo tiempo estar generando contenido? Porque un personaje como tú, que ya tiene tantos followers, que todos esperan que a cada rato llegue un video nuevo acerca de algo tuyo. Entonces, ¿a qué hora lo haces? O sea, estás volando y al mismo tiempo estás generando contenido. O sea, ¿cómo logras hacer ese equilibrio? Bueno, es muy difícil equilibrar todo esto, equilibrar el trabajo que es arriba del avión con el trabajo en las redes sociales y también con una vida personal y privada. Claro. Es bastante difícil. Para mí una de las cosas más importantes es tener un compañero, alguien que te ayude a llevar todo esto, porque si no, uno solo, la verdad que es mucho trabajo. Entonces yo tengo a mi novio, Rami, que además de mi novio, se convirtió en mi productor, porque okay. Sí, es cierto que cuesta mucho todo esto de ponerse delante de la cámara, grabar un video, editarlo, subirlo, contestar comentarios, eso en muchas redes, porque tengo Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn, tengo todo. Entonces, sí, yo estoy con el celular en la mano las 24 horas, debo reconocer que soy un poco adicta, pero a la vez, creo. Sí, es que es muy difícil dejarlo, porque además esto, como dije antes, el contacto con los seguidores, contestar todos los mensajes, para mí es súper importante. Y no quiero dejar de hacerlo, ni quiero que lo haga otra persona. Yo no quiero contratar a un community manager, porque ahí pierde la esencia. Claro. Pero lo importante es eso, poder hacerlo yo todo lo que pueda, y cuando estoy trabajando o estoy arriba del avión, quizás es mi novio el que sube los videos, o sube stories, o responde algún mensaje. O cuando me voy de viaje a otro lado, llego al hotel y me llevo el celular con el trípode, la luz y todo, y grabo videos ahí en el hotel. Oye, Barbie, pero además esto ya se fue, o sea, más allá también de que eres
un personaje que genera contenido en plataformas digitales, ahora también, pues, llegaste a un nivel que tienes, eres una experta. O sea, ahora sé, tengo por ahí entendido que también ahora tú das como estos como cursos, por así decirlo, de TikTok y demás, de cómo generar contenido y cómo hacer que tengas más followers y en qué horarios y cuánto debe durar, estrategias y demás. Entonces, ahora te vuelves una conocedora total de esto. Y ya nada más, no nada más se acercan a ti para ver tu información, sino para que tú puedas orientar a otros a llevar este viaje del TikTok y de las plataformas a cabo. ¿Cómo llegas a esa parte? Porque, bueno, tú ya estás ganando dinero con esto. Es más o menos. No se gana, acá por lo menos en Argentina, ganar dinero de las redes sociales es muy difícil porque tenemos problemas con el dólar, con cómo cobrarlo. Entonces las plataformas como TikTok no pagan, como quizás en Estados Unidos sí. Okay. Por mes o por visualizaciones, por seguidores, sí te pagan algo. Acá no. Sí, lo que se hace es participar en competencias que son determinadas. Por ejemplo, talento TikTok o algo así, en lo que entrar a participar ya lleva muchísimo trabajo también. Pero lo logré durante 3 meses consecutivos, estuve dentro del top 10 del talento TikTok. Todavía estoy esperando a ver qué pasa este mes, si soy número 1, 2 o 3, así que ansiosa por eso también. Wow. Pero sí, no es que es un dinero que entra todo el tiempo, sino hay que rebuscárselas mucho, hacer publicidades, pagas, también algunas veces son por canje de productos, sino que no es que te dan plata por eso, y las cosas especiales. Pero lo de dar los cursos es algo muy nuevo. Ustedes tienen la primicia. Yo no le conté a nadie todavía. Pero nosotros nos enteramos por ahí. No podíamos dejar de preguntar porque eso es un mérito más. Eso, sin duda, decías ahorita, bueno, pero pues la plata y a veces sí y a veces no. Pero yo creo que este es un gran reconocimiento para ti, el hecho de que te hayas convertido ahora pues como en una máster en esto y que ahora los demás vuelten a verte para que tú nos enseñes cómo hacerlo. Claro, es que para mí nunca nada de esto fue por el dinero, jamás. Creo que cuando uno empieza a hacer algo y lo único que piensa es en ganar plata, en que esto le dé dinero, en salvarse, no es por ahí. Claro. Es muy difícil. Yo siempre, y esto hace muchos años lo vengo haciendo, lo de Instagram, y no ganaba nada. Y tampoco me importaba. A mí siempre lo que me gusta ganar es el reconocimiento de mis seguidores, los mensajes lindos que me puedan mandar y motivarlos a que hagan algo bueno por sus vidas, a que consigan un buen trabajo, a que estudien lo que les gusta, a que disfruten la vida y que también compartan esa buena onda y esa alegría. Eso para mí es lo más importante, más allá de lo que pueda ganar monetariamente. Y lo de TikTok, sí, me contactaron ellos para dar un curso a medios de comunicación, que supongo que ustedes van a estar. Wow. Ahí. Y sí, para contar desde mi experiencia cómo es que funciona TikTok, cómo, no sé, programar el contenido, qué ideas dar, el tema de la imagen, el sonido, las canciones, hashtags, pero siempre desde cómo me fue a mí. No es que TikTok me dice, Barbie, tenés que hablar de estas cosas, sino que me tomaron a mí como un ejemplo real, un caso de éxito real, y por eso para mí es lo mejor que me pudo haber pasado. No, es un gran reconocimiento, de verdad, felicidades. Está increíble que estés pasando por esto, porque, bueno, pues muchos que lo intentan todos los días y que están tratando, ¿y ahora qué subo? ¿Por qué no estoy generando? ¿Por qué no suben mis followers y demás? Entonces, pues para los que nos estén viendo, que estén muy atentos, porque seguro todas estas bases que tú tienes para compartir van a apoyar muchísimo a todos los que tienen este sueño de seguir, de hacer una carrera en plataformas digitales, ¿no? Entonces, otra cosa que hay que reconocer es que te guste compartirlo. Luego encontramos por ahí gente en este ambiente que no quiere decir cómo le hace, porque no, porque yo quiero solo, y creo que pues parte del crecimiento es justo esto que estás haciendo. Felicidades por eso. Y otra cosa que quería preguntarte, porque entré aquí en donde podemos ver cuál es tu TikTok, tu Instagram, tu YouTube y demás, y veo por ahí que también hay productos de Barbie. O sea, ¿en qué momento empiezas con este emprendimiento de hacer tus propios productos? Me parece algo increíble. Y cuéntanos, o sea, ¿en qué momento? ¿Cómo surgió esto de este emprendimiento? Bueno, esto surgió el año pasado, justo hace un año exacto que se me ocurrió la idea. En plena cuarentena acá en Argentina, en mi casa, no volaba desde marzo.
sea, no, no estaba trabajando, así que me estaba dedicando puramente a Instagram, porque TikTok todavía no tenía. Y dije, ¿qué puedo hacer para entretenerme un poco también? Para además sacarle un provecho extra a redes sociales, y quiero tener algo que lleve mi nombre, además de mi Instagram, Barriga, quiero tener algún producto, poder vender algo, pero vender algo lindo, algo que esté realmente pensado por mí, para gente a la que yo quiero. O sea, yo apunto siempre a mis seguidores, que son lo que más quiero en el mundo. Y dije, bueno, ¿qué no hay? No existen los muñecos o los almohadones de tripulantes de cabina. No hay. O sea, en el mundo, realmente, y quiero que no me roben la idea por allá por México, esto no existe. Es algo realmente que por primera vez lo hicimos acá, lo dibujamos a mano en la computadora con mi novio, o sea que todo esto salió de nuestras cabezas, lo mandamos a hacer y en menos de 2 semanas ya teníamos toda la producción hecha y lo lanzamos a la venta. Y ya nuestros salmones están en toda Argentina, llegaron a Estados Unidos, a España, a Brasil, a Uruguay, y siguen viajando. No hacemos los envíos nosotros porque es imposible desde acá, pero cuando alguien viene a Argentina se lo puede llevar y están por todos lados. Oye, pero, y además de estos almohadones, ¿tienes algún otro producto ya en venta? ¿Tienes, o sea, seguro tienes algún proyecto para crecer esto? Porque por lo que veo está funcionando. Sí, sí, funciona muy bien. Por ahora estamos dedicándonos a full con los almohadones porque para mí es lo más lindo que tenemos, pero además tenemos otros productos, accesorios, alfombritas para la entrada de la casa, y hasta ahí puedo contar, porque las cosas que se vienen todavía son proyectos. Ok, oye, te imagino así como en el avión, así en medio vuelo, se le ofrece un café, un té, un almohadón, ya sabes. Ojalá, ojalá pudiera hacerlo. Sería muy bueno. ¿Cómo fue la primera vez que alguien te reconoció en un avión o en algún lado? O sea, ¿cuál fue tu qué sentiste cuando alguien te dijo, tú eres Barbie la de TikTok, tú eres Barbie la de redes sociales, la de Instagram? ¿Cómo fue ese momento para ti? Es siempre, siempre, cada vez que me pasa para mí me sorprende, me da un poco de vergüenza también, porque me pasa en cualquier lado, no solamente me pasa en el avión, que mis compañeros me miran y me dicen, ¿por qué te piden fotos? ¿Quién sos? O sea, ¿por qué me piden fotos a mí? No entienden nada. Pues yo les cuento y ahí dicen, ah, con razón, claro, porque ahora por vuelo por lo menos 3 pasajeros me reconocen, que antes no era tan normal. ¡Órale! Es un montón. Y también llegué al punto de que una vez, yo estaba acá en mi casa, bajé a abrirle a un delivery, había pedido comida, y cuando abrí la puerta, justo pasaba caminando una chica que venía de otro lado y me ve y me dice, Barbie, ¿sos vos? Sí, o sea, en la puerta de mi casa. Así que sí, es en todos lados y a mí me sorprende muchísimo. Pero me pone muy feliz también, porque la gente responde muy bien a esto, y esto que pidan fotos, que quieran charlar un poco, para mí es hermoso, es emocionante. Y algo que quisiera preguntarte, Barbie, es algo que creo que en parte podría ser un poquito por lo que también te sentiste motivada a hacer esto, de hablar de las verdades, uh-huh, de las realidades, ¿qué pasa una azafata o un flight attendant? ¿Qué impacto has causado en tu comunidad con este personaje, con esta plataforma? O sea, ¿cómo la gente que se dedica a lo mismo que tú o que está en el medio muy parecido al tuyo de la aviación, pilotos, azafatas y demás, qué impacto ha tenido en ellos? Bueno, hay dos caras de esto. El impacto que tiene en mis seguidores o quizás en la gente que quiere convertirse en tripulante de cabina, y el impacto que tiene en la gente que ya está dentro de este rubro, que son mis compañeros, mis jefes, colegas de otras aerolíneas, de otros países. Son como dos caras muy diferentes. Por un lado, la de mis seguidores siempre es súper positivo el impacto, y es lo que busco en realidad. Yo todo mi contenido lo hago para gente que quizás nunca subió un avión o que sueña con esto. Entonces yo siempre quiero mostrar lo más lindo, pero a la vez contar algunas cosas negativas, porque no es todo color de rosas. Claro. Ningún trabajo es perfecto, y hay veces que yo también digo, ¿por qué trabajo de esto? ¿O por qué me tengo que levantar a las 3 de la mañana para hacer esto? ¿Quién me manda?
Así que todo eso yo también lo cuento, pero siempre diciendo que es más importante lo positivo que lo negativo. Y hay muchísima gente que estaba dudando de si hacer el curso de tripulante, dedicarse a esto, y gracias a ver toda la información, dijo, sí, lo voy a hacer, porque es lo que quiero. No importa si sale bien o si sale mal, pero por lo menos hay que intentarlo. Y eso es lo que me hace seguir haciéndolo, además que claro, no hay mucha información sobre este tema. Y dar información también tiene la otra cara de que tus compañeros, tu compañía, tus jefes o colegas te vean un poco mal, porque no les gusta que todo esto se cuente. Es como que todavía ser azafata es un misterio y se quiere mantener así. Por eso muchas veces, no sé, es lo que yo me pregunto, ¿por qué? Por eso yo sigo dando información, sigo hablando, aparte si siempre es un lugar lindo, es un lugar positivo, creo que no hay contra de dar este tipo de información, hacer que la gente quiera realmente trabajar de esto y que lo disfrute y que ya consiga el trabajo sabiendo de qué se trata. Lo contrario que me pasó a mí hace 10 años, que yo no tenía ni idea lo que era ser azafata. Wow, o sea, yo pensaba que esto había sido desde siempre, que te había dicho, quiero ser azafata, o sea, fue algo que surgió. Surgió, sí, el último año de colegio, cuando me preguntaron qué quería estudiar, nada, yo no quiero estudiar nada, yo no quiero trabajar, y se me ocurrió ser azafata para poder viajar muchísimo y que me paguen por eso. Yo pensaba que era solo viajar, no sabía que era seguridad, estudiar, claro. Y cuando me enteré igualmente y también probé lo que era el trabajo, me encantó. El trabajo tiene absolutamente todo lo que yo soy buena, así que es para mí. Oye, Barbie, ¿ha habido algún momento que quieras compartir siendo azafata durante un vuelo que hayas dicho, ya no quiero ser azafata? ¿Algo que haya pasado que te haya, no sé, a lo mejor alguna emergencia durante un vuelo o algo que hayas dicho, ay no, ¿por qué se me ocurrió ser azafata? No, creo que nunca me pasó, por lo menos en el avión jamás. Cada vez que... Puede ser que alguna vez haya dudado o que ahora me replanteé, quiero hacer esto para toda la vida, realmente es el trabajo con el que yo quiero jubilarme. No lo sé, yo creo que no, creo que me gusta probar siempre cosas nuevas. Ahora también empieza una nueva etapa con todo esto de TikTok y no sé a dónde me puede llevar, por eso yo siempre estoy abierta a lo que puede ir pasando. Por ahora el trabajo me encanta. Pero en los momentos en que yo dudo de seguir o no, seguir siendo azafata, que estoy en mi casa, después me subo al avión y digo, ¿cómo puedo dudarlo? Si está buenísimo estar acá, mirá, tengo 200 pasajeros que me están mirando lo que yo hago, que me prestan atención, que puedo mantener también o crear lazos con esos pasajeros, hablar de cosas, pasarla bien, divertirnos, darles un buen momento también, porque no es fácil estar como pasajero. Los pasajeros están nerviosos, tienen miedo, algunos no vuelan por turismo, vuelan porque tienen que ir al médico, porque se murió un familiar. Entonces cuando veo todo eso digo, este trabajo tiene todo lo más lindo que puede tener, o sea, no podría ser otra cosa. Wow, qué padre que lo digas, se ve que estás encantada con tu trabajo y ahora también con esta etapa de generadora de contenido, está increíble, de verdad muchísimas felicidades, gracias por compartir esto que nos platicas y bueno, pues gracias también por querer compartir cómo es que has crecido tanto en las plataformas digitales. Seguro muchos que también tienen ese sueño se van a sentir muy motivados gracias a ti. Y entonces, bueno, estar pendientes de tus redes sociales, de tu YouTube también, que por ahí veo que también das muchas tips de cómo hacerlo y demás. Y bueno, pues te queremos felicitar muchísimo y agradecer que nos hayas dado este espacio. Qué bueno que te encontramos en casa para que pudiéramos tener esta plática. ¿Qué hora es, Ya es hora de dormir. No, acá son las 7:30. No es tan tarde. Todavía estamos a buen tiempo. Perfecto. Te queremos felicitar nuevamente, agradecer y bueno, pues a todos que estén muy pendientes de Barbie porque tiene mucho que platicarnos acerca de cómo emprender y crecer en las plataformas digitales siendo una azafata. Sí se puede. Se puede, todo se puede en la vida y mi frase cabecera es, el cielo no es el límite.
No crean que hay un límite, jamás lo hay. Siempre se puede seguir subiendo, seguir volando y hay muchas formas de volar, no solamente arriba de un avión. Así que eso, el cielo no es el límite. Gracias a usted, gracias a vos, Alexia, gracias México también por recibirme por primera vez. Ya te dije, es una alegría enorme y espero estar por allá en algún momento también para conocerlos. Seguro, seguro que sí, y desde ahorita ya lo debes de saber, los mexicanos te quieren, te siguen, se divierten Sí. mucho con con tu información, con todo tu contenido, así que gracias por compartirlo y por mostrarnos la otra cara de las azafatas a todo el mundo. Barbie, te mandamos un abrazo y un saludo muy afectuoso de parte de Pulpo Culto y de parte de Alexia.